Me comprometo a mi compañero delegado a hacer una reunión y ponerlo de acuerdo, como dice, y hablar prácticamente nosotros todos de acuerdo, una sola voz, que el alcalde nos está apoyando y que se olvide de esas malas que eso yo creo que vamos a aprovechar, lo estoy pidiendo, así yo creo que con mi compañero, después de esto vamos a hacer una reunión para que se lleve bien y prácticamente como usted nos está apoyando, no queremos que también vaya su comunidad. Gracias, estimados amigos. Yo soy un miembro de la Comisión de Donaciones del Doctor. En este caso, yo quiero dar de apoyo, quiero dar mi agradecimiento al señor alcalde, que sí nos está apoyando para la Valle Común. La esposa también de Bazán, también la señora Rosita, también nos está apoyando. Y los hermanos, Julio, todos, ¿no? El señor Lucano del Mercado, ese es mi agradecimiento profundo. Que nos están ayudando prácticamente con las donaciones, en tanto lo que es a producto para la cocina. Yo quiero dejar claro, yo también quiero decirle, señor alcalde, que nosotros vamos a aclarar esa situación que usted nos menciona, porque tampoco no puede ser justo de que usted apoyándonos estén criticando nosotros de esta manera. ¿Verdad? Muchas gracias. Acaba de decir que mi compañero, nuestro agradecimiento a usted, señor alcalde, toda la familia Bazán también, claro, por ese apoyo que nos están dando. Y de igual manera, nos comprometemos a hacer las intermediaciones correspondientes para que se solucione este problema con ustedes. Es un gran realmente agradecimiento a todos ustedes. Gracias, compañeros, señor alcalde, mayor respeto que se merece, Marcos, mis amigos. Mire, realmente la gente dentro de su ignorancia habla cosas que inclusive yo me voy a comprometer a hacerlo públicamente en la primera asamblea que pueda tener la oportunidad. No le ofrezco ahora, porque posiblemente hoy nuevamente vamos a llegar, nos vamos a encontrar con desmando. Porque la gente en estos momentos, ya me supongo, ya está ahorita haciendo la avenida. Entonces yo en la primera oportunidad que tenga, mire, el día de ayer quería hacer una asamblea de la ciudad grande, pero que ya lo tenía dominado a los trabajadores, comenzó de nuevo, le rompieron la cara a un guardia, le cayó la bomba de recoger a la señorita Alicia, hasta comenzó vuelta y ya no puede ser. Yo me comprometo que en la primera asamblea que haga, yo voy a salir públicamente a decir, a manifestar sobre su persona, de que usted no es torturado porque usted está colaborando con nosotros. Usted está colaborando hasta inclusive con todo lo que realmente con los víveres para la Valle Común, y no es dable de que se le esté a una persona que está colaborando con nosotros. Marcos, de alguna manera, tu hermano Julio, la esposa de Julio, y todos los que están colaborando con nosotros, vamos, en un momento necesitamos deslindar responsabilidad con los señores, lo vamos a hacer juntamente. Tengo usted la firma. Tengo la certeza de que en la primera asamblea que haga, yo voy a salir de encima. Justamente, mire, hoy día me llamó el gerente, que estaba golpeando la municipalidad. Yo inmediatamente me he comunicado. Dice, no, me dice, sí, me está golpeando, pero hace una hora y media, ya no hay nada, está libre. Me he vuelto a llamar yo al gerente y me dijo, ya, me voy, gracias. Es que esa es la forma que la avenida, no tiene que elegir y hablar con quién tiene que corresponde para el control. Eso nomás, señor alcalde, me comprometo que en la primera reunión. Ricardo, la cuenta para.